Nos muestra el descubrimiento de un jovencito provinciano, al mismo tiempo muy sensible, muy inteligente, ¿no? Y que sin mucho tiempo comienza a descubrir el mundo homosexual de la Ciudad de México y comienza a vincularse con toda una serie de personajes, comunidades, choferes, en fin, lo que era, digamos, estratos más bien populares, ¿no? De una manera bastante descarada y muy divertida. De hecho, Salvador Novo se va a distinguir por ser un gran escritor, digamos, de alto nivel, pero al mismo tiempo con una lengua viperina peligrosísima, ¿no? Al grado de que quien cae bajo la lengua de Salvador Novo pierde honra, pierde cabeza, pierde todo, ¿no? Entonces fue un personaje muy temido en México porque alcanzó una gran notoriedad política, tenía al mismo tiempo, digamos, mucha presencia en periódicos, publicaba muchos libros, le interesaban muchas cosas, es decir, fue un intelectual y un escritor muy completo, pero sí tenía ese aspecto venenoso que lo volvía temido, temido, ¿no? Incluso entre los grandes políticos mexicanos, ¿no? que se cuidaban siempre de la lengua del Novo, ¿no? Es en ese sentido, digamos, creo yo, el personaje más rescatable en México. Ya a finales del siglo pasado surge una figura que quizás algunos de ustedes conozcan, que es la de Carlos Monsiváis, ¿no? que vivió no hace mucho tiempo, era 2, 3 años, si no recuerdo mal, que en el caso de Monsiváis es curioso porque en él nunca hubo una declaración pública de su homosexualidad, aunque todo el mundo conocía ese aspecto. Pero en Monsiváis sí hubo un compromiso político, no solo con las causas homosexuales, sino con una diversidad política muy amplia, y eso lo ha vuelto una especie como de héroe ciudadano, ¿no? Porque defendía desde la gente discapacitada, la gente gay, peleaba con los políticos en turno. En ese sentido fue una persona muy comprometida, también defendía a los animales, era realmente un devoto de los gatos, sobre todo. Y bueno, escribió mucho, sobre todo el género de crónica periodística, y ahí uno puede encontrar también una gran cantidad de elementos que nos permiten entender toda la evolución de lo que ha sido la homosexualidad en México a lo largo del siglo XX. Y es que pareciera que la homosexualidad en las sociedades modernas, para hacerse visible, ha tenido que pasar a través siempre del filtro del escándalo. Lo vimos en el caso de Oscar Wilde, es decir, Oscar Wilde de alguna manera hace visible la homosexualidad ante la sociedad victoriana. En el caso, por ejemplo, de Francia, un poquito menos, pero Rambeau y Verlaine también con sus escandalitos que se armaban entre ellos, se encargaron también de presentar la homosexualidad, digamos, al medio francés, aunque después Verlaine se convierte al catolicismo, en ese sentido echa marcha atrás, ¿no? Y en el caso de México también ocurrió algo parecido. A principios del siglo XX, México estaba todavía gobernado por el régimen de Porfirio Díaz, lo que se llama justamente el Porfiriato o Porfirio, que fue, digamos, una dictadura progresista, si ustedes quieren usar ese término algo contradictorio, de Porfirio Díaz, porque al mismo tiempo que había la mano dura, la represión hacia toda una serie de sectores sociales,
fue un régimen modernizador en términos de introducción de la cultura europea, sobre todo la literatura francesa, de vinculación de México con el resto del mundo, de modernización de la infraestructura por medio de ferrocarriles, sobre todo, etc. Pues bien, la tecnología y los medios materiales nunca llegan solos, también llegan con una serie de costumbres. Esto significó una cierta europeización del México porfirista, que son básicamente las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera década del siglo XX, antes de la Revolución Mexicana, de 1910. Y en 1901 hay un gran escándalo en México porque, por casualidad, se descubre un baile en donde se conoció como el baile de los 41, y en donde todos eran hombres, ante la mitad de ellos estaban disfrazados de mujeres. Es decir, era un baile gay de la época, así que, pero eso jamás se conocía en México. Y por otro lado, socialmente tenía la característica de que la mayoría de los que estaban ahí eran miembros pertenecientes a las clases medias y acomodados de México. Es decir, incluso las malas lenguas, que siempre son las mejores, afirma que uno de los que estaban ahí era el cuñado, perdón, el yerno de Don Porfirio. Wow. Que era, digamos, el que estaba casado con la única hija de Don Porfirio. Y en general, digamos, este señor Ignacio de la Torre, digamos, es siempre como el referente todavía de closet de la homosexualidad porfirista en México. Y ese logró escapar, porque evidentemente si era un baile, todos eran parejas, y porque el 41, bueno, porque el 42 logró escapar, era el yerno de Don Porfirio. Por supuesto, ese escándalo generó las discusiones más tremendas en la prensa, tanto con los medios liberales como con los medios conservadores, ¿no? Y con los que no tuvieron suficientes influencias o dinero, incluso hubo una represión muy marcada y fueron condenados al exilio en Yucatán y maltratados físicamente. Yucatán en aquella época era así como mandarlos al fin del mundo, ¿verdad? Es decir, no es el estado integrado a la República Mexicana que hoy podemos tener en la cabeza. Pero ese, digamos, escándalo hizo visible al homosexual mexicano, y a partir de ahí entonces cobró esta visibilidad que va a ser retomada justamente por gente de los contemporáneos, como el propio Salvador Novo, que escribía sobre este tema. La forma mexicana para referirse al homosexual, la forma popular, es la de Joto, ¿verdad? O Jotito. Entonces, el baile de los Jotos, ¿no?, quedó siempre en la memoria, hasta la actualidad, en la memoria popular, en el imaginario colectivo, ¿no?, como la primera marca de homosexualidad, ¿no?, en el México del siglo XX. Entonces, para mí, el caso de México en ese sentido es muy notable, tiene, digamos, como una tradición homosexual muy fuerte, pese a su machismo, quizás por su machismo, ¿no? Y incluso ya a mí me tocó participar, a mí me invitaron en un libro que se publicó hace uno o dos años, que se llama justamente México se escribe con J, se sabe que México se escribe con X, pues ahora salió el México se escribe con J, que es toda una historia de la homosexualidad en México desde diferentes puntos, ¿no? Desde las artes, desde la literatura, pero también desde la historia de los saunas, desde la historia de la cultura popular,
desde la fotografía, desde el cine, etc. Así que bueno, también lanzo la idea de que alguna vez se podría hacer algo parecido, ¿no? Para el caso de Puerto Rico, porque yo creo que aunque sea poquito, ya se van acumulando muchas cosas como para poder. Otro país muy importante para la cuestión gay, creo yo, es Cuba. Cuba tiene una, digamos, a pesar de su tamaño, no es que sea chiquitita, pero digamos, no es México, ni es Argentina, ni es Brasil, pero Cuba tiene una riqueza literaria notable. Y buena parte de sus mejores escritores han sido gente gay, bueno, no gay en ese momento, no se usaba la palabra, la gente homosexual, ¿no? Y que han abordado al mismo tiempo la homosexualidad en sus escritos. En ese sentido, la figura central fue la de José de Sanabria, el autor de Paraíso, que era como una especie de ballena enorme y sabio, ¿no? Que nunca pudo salir, era una ballena literal, nunca pudo salir de Cuba, también nunca quiso salir de Cuba, y alrededor de él se creó toda una estructura cultural en Cuba, de la cual, digamos, participaron otros notables escritores, como Virgilio Piñera, que Virgilio Piñera sí viajó a Argentina, aunque no lo quiso volver a Cuba, y ahí murió. Luego, otra figura que ya no tuvo una relación directa con Sanabria, que muchos de ustedes conocerán, que es el caso de Reinaldo Arenas, que Reinaldo Arenas sí salió de Cuba durante el periodo castrista, es de los favoritos que abandonó en Cuba en los 80, ¿no? Y que va a morir de SIDA, creo que en Nueva York, ¿sí? Y que bueno, sus últimos libros están totalmente aclarados, ahora sí que en sentido literal, en sentido metafórico, ¿no? Con todo este asunto de la homosexualidad y del SIDA, porque ahí sí le tocó, digamos, ese aspecto, ¿no? Y bueno, antes que anochezca es quizás el título en ese sentido más emblemático. Otro autor que yo de alguna manera considero o me gusta más que el propio Arenas es el caso de Severo Sarduy. Severo Sarduy, sin embargo, sí logró exiliarse, empieza castrista, pero muy pronto se da cuenta de hacia dónde tira el asunto, y entonces se queda en Francia y Sarduy se va a vincular con la intelectualidad francesa de la época, todo el estructuralismo de los años 60 y 70, como Roland Barthes y Philippe Sauvier, y entonces escribe una serie de novelas muy extrañas donde lo homosexual está presente, pero siempre dentro de un juego de máscaras, utilizando toda la tradición barroca cubana, el travestismo. Él al mismo tiempo se va a vincular con la espiritualidad asiática. Entonces logra, digamos, toda una serie de textos como Cobra o como Mantella, donde el asunto del travestismo, de la homosexualidad, aparece de una manera jocosa, de una manera irónica, pero con una riqueza lingüística y literaria notable, que a mi juicio incluso superior a la de Reinaldo Arenas, pero al mismo tiempo un poquito, digamos, más difícil para un público medio, ¿no? Que en el caso de Arenas, que sí, digamos, se lanza cada vez a una escritura, digamos, más fácil, ¿no? En donde el contenido político va aumentando, en la medida de que es enferma, y entonces se vuelve un antifascista rabioso, como sin razón, cada quien juzgará según su propia posición política, pero digamos, estos son algunos de esos autores cubanos que vale la pena leer. No hace mucho, cuestión de un mes, descubrí en internet, sin embargo,
una novela corta que se puede, la puedes bajar de internet, porque anda ahí circulando, que sería la primera novela cubana gay, que es como de los años 20, que se llama, el título es evidentemente muy revelador, El Ángel de Sodoma. Todavía escrito en clave trágica, donde siempre el personaje de sexual termina suicidándose porque no encuentra lugar en la sociedad. Todo ese conflicto que se volvió muy famoso, ¿verdad? Y bueno, es una novela, digamos, que uno puede leer ahora pues, como con historia literaria. Y les digo, es cortita y la pueden leer si alguna tarde quieren ver lo que sus abuelitos gay alguna vez escribió. El otro país notable para la cuestión gay es, por supuesto, Argentina. Lo que pasa es que, bueno, uno se habla mucho del machismo mexicano y a los argentinos como uno de los delitos y no europeos se le olvida uno que también ahí el machismo es bastante fuerte, ¿no? Y sin embargo, uno puede encontrar toda una serie de antecedentes literarios en Argentina, pero digamos el autor más visible, ¿no? El que rompe, el que otorga otra vez esa visibilidad, ¿no? A los literarios gay en Argentina va a ser Manuel Puig o Manuel Puig, como lo quieran ustedes pronunciar. Que es este todo el beso de la mujer araña, boquitas pintadas, ¿no? Una literatura en donde hay una gran influencia del cine, y él justamente lo que hace es retomar los códigos de ese cine de nuestros papás, de ese cine que muchas veces lo vemos cursi, el cine del blanco y negro, bueno, el cine de también norteamericano, donde las historias cursis eran heterosexuales y entonces las trabajan ya otras aplicaciones. Bueno, Manuel Puig se ubica en lo que se llama el Cocún. Ustedes saben que el Cocún es, bueno, es esa corriente de los años 70 que está ahora llegando a su fin físicamente, ¿no? El último que se vivió es Carlos Fuentes, ¿no? Pero, está compuesto básicamente las figuras centrales fueron Julio Cortázar, Carlos Fuentes, García Márquez, me faltan nomás en estos momentos. Pero el boom latinoamericano fue siempre muy machín, es decir, es básicamente siempre con una perspectiva heterosexual, ¿no? Y es el boom justamente el que va a introducir este elemento homosexual, y Manuel Puig fue justamente el que le dio ese corte y esa dirección, digamos, más hacia lo gay. De esa generación del mundo, es interesante el caso de José Gómez, el escritor chileno, que quizás también algunos conocen, porque Donoso fue muy famoso en vida por novelas como Casa de Campo, El Obsceno Bajo de la Noche, y una que aborda el tema más homosexual, el tema del travestismo y del machismo, que es el lugar sin límites, que después se hizo en una película, ¿no? Una versión mexicana bastante cuestionable de Arturo Gibson, ¿no? Porque incluso la historia de la carne de lugar pasa del Chile al ámbito mexicano. Pero bueno, ahí ese texto de Pedro Mosso de alguna manera también contribuyó a hablar de lo homosexual, aunque sea lo homosexual en clave travesti, ¿no? Y bueno, Donoso ahora lo sabemos, porque una vez muerto él y revisado sus diarios y toda la cosa, nos enteramos de que ya muchos sabían, pero nunca decían que era la condición homosexual de José Donoso, a pesar de estar casado y tener hijos, y ustedes saben que eso, a pesar, es un eufemismo, sobre todo en su generación, ¿no? Donde la gente tenía que casarse. Ese medio no fuese, en todo caso, tenía que pasar por ahí. Y entonces, hoy se hace toda una relectura de la obra de Donoso,
desde esa homosexualidad de clóset bastante tormentosa para él y que de alguna manera él no pudo, digamos, disfrutar a cabalidad, ¿no? Y entonces, bueno, esto ha generado mucha discusión en Chile. Entonces, retrospectivamente, ahora vemos como ese aspecto oculto de la homosexualidad en el mundo latinoamericano a través de la figura de José de Lasso. Bueno, vistos estos casos, ahora llegamos a Costa Rica, porque bueno, también Costa Rica, chiquita y todo, pero también tiene su historial al respecto. Seguramente conocerán ya la antología de Alexandre Lovano sobre literatura de Costa Rica, donde él hace, digamos, un buen recuento de lo que ha sido en ese sentido las referencias al homosexual, empezando por supuesto con el texto de Genaro Cardona, de aquella novela que se llama El oficio del sombrero, que de alguna forma, digamos, homofóbica, pero en todo caso sintomática con el tiempo, nos presenta al primer personaje homosexual en la literatura costarricense, que resulta ser un alemán, un polaco, nunca queda bien clara la nacionalidad. Digamos, el medio de la novela es el medio clerical, diferentes sacerdotes que viven sus conflictos sexuales, digamos, se deshacen del celibato y entonces como algunos sí cumplen con el voto, otros no, por supuesto, en formas heterosexuales, y hay este cura alemán o polaco, que es el homosexual de la historia, y que de alguna manera espanta al virtuoso Rafael María, que es el personaje principal de la novela, ¿no? Y bueno, ahí está esa referencia. Lo que muchas veces se olvida es que esa novela tiene un trasfondo histórico. En los años 70 del siglo XIX hay no es un escándalo, porque se mantuvo, digamos, casi que en secreto, que viene la denuncia de los padres paulinos de toda una serie de prácticas homosexuales con los estudiantes, que de pronto comenzaron a mostrar una dolencia secreta. Ese es el término de un dolor que tenían. Entonces los comienzan a revisar, les hacen examen médico y descubren que estaban siendo de alguna manera abusados sexualmente, ¿no?, en ese colegio, y esto va a significar la expulsión de la orden paulina en los 70s del siglo XIX. Por supuesto, esto se filtró durante mucho tiempo. Era un orden liberal que, bueno, lo cayó un poco, pero sí de alguna manera se encargó de expulsar a los paulinos. Claro, después de eso va a querer ser releído por las propias autoridades eclesiásticas. Tengo entendido que el señor Sanabria después va a decir que no es que los paulinos habían abusado sexualmente de los muchachos, sino que los liberales de la época habían inventado esa historia para expulsar a los paulinos. Poco probable, sobre todo con las historias contemporáneas que conocemos, de cómo, bueno, los que hemos pasado por colegios religiosos, ¿verdad?, y que sabemos cómo se cuecen las habas en los colegios religiosos, ¿sí? Entonces, con esos antecedentes, la historia de los paulinos en el siglo XIX no solo nos parece factible, sino bastante probable. Entonces, ese es el trasfondo de la novela de Genaro Cardona de los Fundos del Sendero. Yo diría que de una manera más abierta, el primer autor en abordar el asunto ya casi gay, homosexual, sí, ya casi gay, es Alfonso Chains, al que muchos de ustedes conocerán, por supuesto,
Pero Alfonso va a abordar lo gay sobre todo en la poesía. Todavía en los 70, que es cuando digamos está apareciendo Alfonso en el panorama literario, la poesía va a ser para él el medio de expresión, ¿no?, privilegiado, y creo que de alguna manera lo sigue siendo, porque aunque Alfonso escribe de todo, digamos, sus mayores logros creo que serán siendo poemas, ¿no? Y en ese sentido creo que en los 70s está, digamos, esa discusión, no en todos los poemas, pero sí en algunos. Y luego Alfonso publica en esa década un libro de cuentos muy bueno que se llama Mirar con Inocencia, libro que yo creo que no se ha vuelto a publicar, como extrañamente ha pasado con buena parte de la obra de Alfonso Celis, que ya pide a gritos traducciones para que lo dejen de conocer por las leyendas y lo conozcan por sus textos literarios. En Mirar con Inocencia hay algunos textos narrativos de Alfonso, sobre todo uno que recuerdo que creo que se llama El Libro del Viento, pero todavía Alfonso como que no aborda lo sexual en la narrativa de una manera como muy directa, como si todo, como ya lo hace en la poesía. Todavía lisa mucho toda la cuestión y siempre queda así como entre penumbras el asunto, ¿no?, en la narrativa y no así en la poesía. Bueno, justamente cuando yo empezaba a escribir a principios de los 80, pues mi referente principal en términos, digamos, en Costa Rica para la cuestión homosexual era Alfonso. Pero se me olvidó mencionarles algo antes de Alfonso y que vale la pena que lo sepan, porque él dijo conmigo, que fue muy claro, yo no creo que le haya interesado que la historia oficial no lo tome en cuenta, que es el caso de José Basilio Acuña, ¿verdad? Pues José Basilio Acuña, yo diría que, digamos, fue como el primer poeta homosexual de salirse del clóset, ¿no? Porque sí, digamos, él nació con el Teatro Nacional, como él decía, cuando es de 1897, pertenece a una generación muy antigua. Pero su manera de concebir lo que llamamos la homosexualidad era muy distinta. En ese sentido, él nunca abordó lo homosexual en su amplia poesía, en su amplia obra literaria, que por cierto acaba de ser publicada por la editorial de la Universidad de Costa Rica en 5 volúmenes el año pasado. Y si no, anoche estuve revisando los 5 tomos de Don Pepe, como le decíamos muy cariñosamente, y ahí como que uno no ve nada homosexual, bueno, pues evidentemente que no lo hay. Pero yo lo iba a visitar, de hecho fue como mi primer maestro en cuestiones literarias, y él se mostraba abiertamente bien. Incluso recuerdo siempre una anécdota, una tarde que llegué a visitarlo y a mostrarle los primeros trabajos literarios que yo escribía por entonces y que él muy amablemente revisaba, como después lo hizo Alfonso. Y él estaba muy contento porque acababa de firmar una carta pública del entonces del movimiento trotskista que dirigía a Alejandra Calderón Chumier, la hermana de Calderón, que era como la oveja negra de la familia y que había fundado justamente el trotskismo. Y es que los trotskistas fueron la gente del primer grupo de izquierda que apoyó la homosexualidad en Costa Rica en general. Eran bastante liberales, a diferencia del resto de la izquierda, que podían ser como muy revolucionarios en política y en sociedad, pero que en asuntos sexuales eran tan cavernarios como la derecha, es decir, Partido Comunista, Partido Socialista, Frente Popular, y por ahí se le escapa otro,
eran muy cuidadosos, cuando eran muy conservadores en cuestiones sexuales. También se miraban de los casos un poquito feministas, pero tampoco mucho. En cambio, los trotskistas sí eran destrampados y esos sí apoyaron. Entonces, en algún momento le pidieron la firma a Lucrecia Acuña y él la hizo, pero esa carta nunca se publicó. Así que, bueno, ahí quedó. Pero bueno, lo que fue en ese sentido como también un militante subterráneo de la causa. Pues bien, volviendo a los 70s, el libro está Alfonso, ya luego vienen los años 80 y ahí me tocó hacer una pequeña contribución con un libro de cuentos que ganó el premio Joven Creación, que en aquel momento era un premio, digamos, reciente, que lanzaba la Asociación de Autores Costarricenses y la Editorial Costa Rica. Y entonces yo mandé un libro de cuentos que se llamó La Mujer Oculta, se llama La Mujer Oculta, que nunca se volvió a publicar, que ganó ese premio, y que tenía tres cuentos de temática homosexual en diferente grado, ¿no? Y que yo considero que, digamos, vienen a marcar en la narrativa, digamos, un parteaguas, ¿no? Porque eso no se había dicho hasta entonces, era quizás el aporte juvenil de ese momento. Un libro ganó el premio en el 83, en el 84 se publicó, y bueno, pues creo que de alguna manera movió a alguna gente a ver personajes homosexuales en la literatura costarricense. Luego, en la década de los 90, vendría ya no cuento, sino la novela Paisaje con tumbas pintadas en rosa, que, digamos, es una novela que yo escribí, bueno, digamos, sí está, claro, de una manera muy marcada la cuestión homosexual, pero sobre todo ahí el asunto del SIDA, ¿no? La represión que generaba en una sociedad disque democrática la aparición del SIDA, la indefensión de un grupo como el grupo gay en ese momento, ¿no? Ante lo que era la arbitrariedad social, no solo estatal, sino de diferentes sectores sociales, ¿no? Un contexto pues bastante trágico, porque pues significaba muerte, estigma, marginación más de lo usual, ¿no? Curiosamente, cuando se pensaba que se estaban abriendo las puertas, es decir, eran los primeros años 80, ¿no? Se pensaba que se estaban abriendo las puertas para la cuestión de él, y aparece el SIDA, y eso no solo significa un retroceso, sino una represión muy marcada sobre la incipiente comunidad homosexual del momento.